Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google en un teléfono marca Samsung. El modelo es el Galaxy J7 Prime. Este teléfono ya cuenta con la nueva seguridad y por tal motivo el método ha cambiado. Para poderle quitar la cuenta Google vamos a ocupar que primero ustedes descarguen dos aplicaciones que les voy a dejar debajo del video. Una vez descargadas las van a guardar a su memoria micro SD y se la van a poner a su teléfono. Enseguida van a bloquear intencionalmente un chip o SIM. Debe de tener un código de bloqueo que se llama PIN. Lo pueden hacer desde otro teléfono. Entonces también se van a conectar a una red Wi-Fi. Como ven, yo lo estoy, ustedes lo hacen. Esos son los requisitos. Y vamos a comenzar insertando el SIM o chip en la ranura. Aquí nos marca o nos dice que tiene un PIN, el chip. Le vamos a poner el que cada quien le haya puesto. En mi caso son 4 ceros. En mi caso, 1, 2, 3, 4. Ahí. Al momento que le demos OK, rápidamente vamos a oprimir el botón de encendido. Le damos OK. Y a la vez oprimimos botón de encendido. Listo. Casi que debe ser al mismo tiempo, ¿ok? Y rapidito, al mismo tiempo, oprimimos el botón de encendido. Aquí nos marca esta barrita. Le vamos a deslizar hacia un lado, vean. Y nos va a aparecer la campanita. Vamos a oprimir la campanita. Nos vamos a ajustes de la notificación. Aquí vamos a bajar hasta abajo, entramos a YouTube. Notificación de la aplicación, acerca de política de privacidad de Google. Aquí ya se nos abrió el explorador, le damos comenzar, recordar luego. En la barra de direcciones tocamos y vamos a escribir www.google.com. Aquí en la barra de búsqueda vamos a escribir Astro File Manager. Astro File Manager. Seleccionamos y esta aplicación la vamos a bajar de la página que se llama Utundum. Vean lo que estoy haciendo. Tocamos el botón de color azul. Última versión. Enseguida descargar. Le ponemos descargar y la descarga ya está que vuela, descargando. Aquí nos vamos a favoritos, le ponemos aquí cancelar, historial, historial de descargas, y aquí está la descarga en progreso. Una vez descargada la vamos a intentar instalar. Nos vamos a configuración, vamos a activar este switch, nos regresamos un grado hacia atrás, la instalamos. Aquí vamos a abrir la aplicación, bajamos hasta abajo, no quiero esto, aceptamos, ahora no, le damos los permisos y vamos a entrar a la tarjeta micro SD donde supuestamente ustedes también guardan las aplicaciones. Yo en mi caso yo las tengo aquí. Vamos a instalar la primera aplicación, seleccionamos la primera opción, le ponemos siempre. Vamos a la configuración, activamos el switch, nos regresamos un grado, instalamos la primera aplicación. Esta aplicación le ponemos finalizar. Ahora vamos a instalar el FRP. Le damos a instalar. Y esta aplicación la vamos a abrir. Tres puntitos, acceso al navegador, aceptar. Aquí le vamos a meter una cuenta cualquiera de cuenta de correo, de Gmail. Yo pondré la mía, la personal. Si ustedes no tienen una, pueden crear una rápidamente en una computadora, o bien pueden conseguir una con un amigo, con la amiga, amante, etcétera. Yo pondré la mía. Vean gente, una vez puesto el correo de Gmail y la debida contraseña, le damos a acceder. Recuerden, puede ser cualquier cuenta.
Y listo, ya se añadió. Aquí vamos a oprimir el botón de encendido por unos segundos y vamos a reiniciar nuestro teléfono. Al iniciar aquí nos va a aparecer que el chip está bloqueado, pero bueno, aquí lo que ya vamos a hacer, ya le quitamos el chip, ya no hace falta, se lo quitamos, le damos a aceptar, le damos siguiente, le damos siguiente, aceptamos todos los términos de la licencia. Ahí está, gente, cuenta agregada, no es truco. Le damos siguiente. Le damos siguiente. No gracias. Omitir. Omitir igual. Este método es muy fácil. Se lo recomiendo. Aquí bajamos, le ponemos aceptar. Le damos aceptar. Bajamos hasta abajo. Omitir. Omitir, hasta abajo, finalizar y listo, ya logramos acceder. Aquí yo recomiendo mucho, mucho, más tarde, recomiendo mucho, mucho ir aquí a ajustes, ir hasta abajo acerca del teléfono. Bueno, primeramente ustedes quiero que vean aquí esta información, información del software. Aquí está la versión de Android que trae, la 8.1. Aquí está toda la información del teléfono, el modelo. Aquí vamos a bajar un poquito, entramos a restablecer. Y es lo que yo recomiendo mucho que hagan esto, restablecer valores predeterminados. Esto para que se borre todo y elimine hasta la misma cuenta que le hemos puesto. La cuenta del amante, querida, amigo, etcétera, no sé. Le ponemos eliminar todo. Y listo, gente, nuestro teléfono se va a apagar y ya no va a tener ningún tipo de cuenta. Y estamos hablando de la nueva seguridad que se ha implementado en este dispositivo Galaxy J7 Prime. Bueno, gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.